por aquí encontré un lugar, don Julio, que le va a gustar. Porque usted que tiene tanto juguete que tuvo, entonces no pudo más reparar. Encontré el hospital que le va a gustar. Le va a encantar. Vamos a hacer un recorrido. Le voy a preguntar al dueño, al fundador. Le voy a preguntar todo. ¿Cómo es el hospital de los muñecos? Papichito soy yo. Y como te dije hace rato, don Julio, estaba buscando un lugar donde podía reparar mi juguete, porque viste que soy un poco bruto. Y entonces encontré un lugar. Aquí le encontré al señor Ricardo, que me va a explicar un poquito. Hola, don Ricardo, ¿cómo estamos? Hola, Arcelo, Ogui. ¿Cómo estamos? Espectacular, espectacular. Contento de recibirte. Gracias, don Ricardo. Decime, explícamelo un poco, ¿dónde exactamente estoy yo? Bueno, en este momento está en el quirófano del Hospital de los Juguetes. Ajá. Acá es donde operamos todos los muñecos, los juguetes. Y acá se la atiende primero a todas las criaturas, a todas las criaturas. Los adultos tienen que esperar. ¿Y cómo se llama el local, Ricardo? Este local se llama Hospital de los Juguetes. Acá la atendemos a todos los juguetes, desde terapia intensiva hasta un simple resfrío. ¿En serio, Ricardo? Ricardo, y contame la historia de acá del Hospital de los Juguetes. Y sí, mira, esta es una historia muy interesante porque esto creó mi hija. Mi hija hoy tiene 20 años. Y esto tiene 17 años aproximadamente de existencia como Hospital de los Juguetes, porque cuando yo salí de un empleo que tenía, decidí reparar todos los juguetes de mi hija, que tenía 3 años, ¿verdad? Y mi hija al día siguiente me dijo: mira, papá, ¿por qué no poner un hospital de juguetes? Me dijo. Entonces yo, lo primero que hice es pensar qué dinero hubiera cobrado por cada juguete reparado, ¿verdad? Y así sumaba un monto importante que alcanzaba el sueldo mínimo. Entonces le dije a mi esposa: esto no es broma, y le metimos pata a uno. ¿Y desde ahí el hospital entonces? Correcto, desde ahí nació el hospital. Esto fue creciendo, tiene vida propia. Hay 17 familias que viven del Hospital de los Juguetes. Creció de forma tal de que hoy en día ya no reparamos solamente juguetes de niños, y tuvimos que redefinir lo que es el juguete. Entonces buscamos a una asociación y encontramos que la diferencia entre un niño y un adulto es el tamaño y el costo del juguete. Entonces con eso pudimos abrir nuestro rubro y hoy en día hacemos televisores, computadoras, todo. Pero ya desde hace mucho, viste que hace 17 años ya cambiaron los juguetes, ¿verdad? ¿Cómo se hacen los juguetes? Porque antes venían más fácil los juguetes, ¿verdad? Sí, la verdad que antes era más fácil, hoy son interactivos, ¿verdad? Sinceramente no sabría yo comparar si lo de antes era mejor que lo de ahora o lo de ahora mejor que lo de antes, porque tienen sus encantos diferentes. Antes uno podía salir en la seguridad de que jugaba en la calle a la vista de su vecino. Hoy en día salir a la calle es inseguro. Entonces yo no te podría comparar qué juguete tiene más encanto, lo de antes o lo de ahora. Pero entonces arreglo los dos, Joaquín. Pero los juguetes, viste, la muñeca antes era más sencillo, traía menos cosas, que ahora que la muñeca tiene más cosas adentro, ¿o no? Sí, lo que vos decís es cierto si vos pensás en la época en que se hicieron esos juguetes, pero hoy en día me traen para restaurar esos juguetes de porcelana. O sea, que te cuento, Oki, que las muñecas antiguas eran hechas de masa de pan y se preparaba la masa de pan con veneno para que las cucarachas no la coman. Y reconstruir una muñeca hecha de masa de pan no es joda, Oki, es un compromiso y es muy, muy difícil. Don Ricardo, y hablando así de cosas más, así del hospital de los juguetes y eso, ¿te acuerdas de alguna anécdota, así que anécdota que se quedó así con usted? Sí, hay anécdotas lindas, alegres y hay tristes. ¿Cuál te gustaría escuchar? Los dos, me cuenta primero lo que usted me quiere contar primero y después el otro más. Te voy a contar la triste, así arreglamos y terminamos contentos con dale, la... Dale. Bueno, la triste es que una vez vino una señora para que yo le arregle unos juguetitos que venían en estas cajas de hamburguesas. Y le reparé uno, pero cuando me di cuenta que había que cambiarle pila, no justificaba, porque llevaba 3 pilas de 15.000 guaraníes cada una y hacía 45.000. Y resulta así que esa cajita costaba 10.000 en esa época, no tenía lógica. Entonces lo reparé. Me retó la señora cuando vino, me dijo que repare igual, me dejó el triple de lo que valían las pilas. Le cambié la pila y después le pregunté: ¿por qué hizo eso, que era algo tan irracional, verdad? Y la señora me dijo que esos eran los mejores juguetes de su hija, que acababa de morir de cáncer, ¿verdad? Entonces eso es algo que te mueve la fibra, te enseña a que el valor de las cosas
no está en la parte económica, el valor de las cosas está en el valor que le da cada niño a esas cosas, ¿verdad? Don Ricardo, ¿y dónde le encuentran la dirección y a qué número y todo eso le encuentran? Yo estoy en la calle Lirio, ¿verdad? Ajá. Hace 11 años estoy acá, en la calle Lirio 2826. Ajá. Y el teléfono es el 663-705. Y ya ahora que dijimos todo tu número, ¿me puedes arreglar? Tengo dos problemitas yo. Me dijeron que tenés hemorroides, con mucho gusto te vamos a arreglar. No, eso no tengo, ya me pasaron ya. Tengo dos cositas, don Ricardo. Sí. Mi nariz está despegado, si puedes revisar ya, y mi ojo también está despegado. Tu ojo del lado parece que ligaste, está medio morado, medio rojo. Está no, lado. Pero mi nariz está por despegar y mi ojo derecho también se está por despegar. Entonces aproveché ya vine y ya hice todo ya, don Ricardo. ¿Tenés peor? Sí, pegamento, pero tiene que ser ese delicado. Ah, pegamento. Yo creo que me pegue mi nariz. Yo No, que me pegue bien el agujero de mi nariz. Bueno, ¿cómo vamos? No, vamos a solucionar, te prometo que sí. Gracias, don Ricardo, ¿eh? Un placer tenerte acá cuando quieras.